amigos, hoy toca salir de la cocina para explorar uno de mis destinos culinarios favoritos. De la mano de la marca de atún Chicken of the Sea, vamos a conocer la deliciosa ciudad de Ensenada en Baja California. Un destino fabuloso para ahondar en el delicioso mundo de pescados y mariscos. Será un día lleno de paseitos gastronómicos y descubrimientos exquisitos. Así que, ¿qué me dicen? ¿Me acompañan? Tijuana de mañanita para agarrar carretera hacia el sur. Nuestro destino es Ensenada, pero antes de llegar había que disfrutar de esas preciosas vistas y abrir el apetito con un rico tentempié marino. ¡Wow! ¡Qué chulada, mi niña! Y la verdad, amigos, es que les voy a contar lo maravilloso que es este producto, el Infusions de Chicken of the Sea. Son paquetitos con una merienda completa, con distintos sabores. Este que voy a comer es de Sunrise Tomato, está deliciosísimo. Pero un segundo, ¿qué hacemos? Porque no tenemos tenedor para comerlo sobre la marcha. Matías, Chicken of the Sea piensa en todo. ¡Y mira qué cola esto! Esto es un spork. Bueno, no sé si le dicen así, pero es un tenedor spork cuchara. Spork en inglés es medio spoon, medio fork, que es un tenechara en español. Esto es un tenechara. ¡Miren qué cool! Huele fresquito. Está súper fresco. Huele como que ya está aliñado. No es cualquier lata de atún. No. Esto ya es la comida lista. Claro, Matías. Esto tiene, mira, tiene tomates, tiene aceite de oliva extra virgen, albahaca. A ver, papá. Muy rico. ¿Qué tal? Muy rico, mi niño. Uh-huh. Aparte, me gusta mucho ese sabor fresco de tomate y aceite de oliva, porque es muy mediterráneo y eso es una perfecta antesala de lo que vamos a explorar en la comida bajamet de Ensenada. Así que ya saben, si se van de road trip o están casi como on the go, esto realmente es una solución perfecta en vez de esas fritangas y cosas malas que solemos. Las tentaciones de gasolinera que todos conocemos. Sí. Esto es mucho mejor. Ese atuncito tan rico y estas vistas del Pacífico realmente me dieron más ganas de seguir comiendo pescadito. Por suerte, ya estábamos a escasos minutos de Ensenada, ciudad portuaria famosa por su fresquísimo pescado y sus riquísimos restaurantes. A su llegada, la tripulación Cookette se dirige con paso decidido y sin demora a uno de los sitios de mariscos más emblemáticos de toda la ciudad. ¿Ven esos toalditos rojos en medio de la calle? ¿Ven toda esa gente haciendo fila pacientemente? Su espera tendrá buena recompensa, pues están a punto de comer en La Guerrerense. Ya estamos aquí en nuestra primera parada y es en La Guerrerense. Vamos a comer en un lugar que lleva casi 60 años aquí en Ensenada. Es apenas una carretita en medio de la calle, pero como vais a ver, es un favorito entre locales y además ha ganado premios internacionales. Vamos a ver. Vamos a ver. Este puestito es famoso por sus tostadas de marisco fresquísimo y por sus innovadoras combinaciones de sabores. Doña Sabina Bandera, toda una celebridad en Ensenada, es el talento detrás de esta propuesta culinaria tan exitosa. Sus sabrosísimas salsas caseras tienen mucho que ver con el éxito de La Guerrerense. Nos atiende su hijo Edgar. Es cocina mexicana, pero es como cocina fusión porque tiene de todo un poco. Tiene de todo, promoviendo totalmente lo que es el ingrediente local y jugar con los contrastes. Esta tostada es de erizo con almeja. Es la base de erizo guisado. Trae la salsa de cacahuate, nuez, almendras, aceite de olivo y ajo. Y trae chile seco, pero no es picante, es puro sabor. La otra salsa que trae la naranjita es una salsa, se llama exótico. Es en base a chile pico de pájaro y chile japonés. En 2012 vino Anthony Bourdain. Sí, el famoso Él Anthony Bourdain. Realizó un programa de nosotros y esa tostada fue de las que más le impactó. Porque era un platillo en un restaurante de 3 estrellas Michelin teniéndolo en la calle en un puesto. ¿Qué tal si probamos esta belleza? Ese saborcito cítrico. Es de la salsa naranja. Sí, le da ese tono así como refrescante, pero como... Aparte de que va siempre perfecto con mariscos, va muy bien con la salsa así picantita. Está riquísima.
Y en 2013, el año siguiente, él nos promovió para ir a competir a Singapur al Mundial de Comida Callejera. Okay. Entonces, en Singapur, la guerrerense se llevó el primer puesto en ventas al vender 9,000 ejemplares de esta tostada de jaiba, camarón, pulpo y callo. Ok. La vas a disfrutar mucho. Ok. Tras comprobar en nuestros paladares lo ricos y frescos que están estos mariscos, ¿qué tal si nos vamos al corazón gastronómico de Ensenada? El sitio que abastece a toda la ciudad de pesca del día de primerísimo nivel. Hora de visitar el Mercado Negro. Isabelita encontró una nueva mascota. Le gusta mucho el tiburón. El Mercado Negro debe su nombre a que, en su origen, aquí se vendían ilegalmente especies cuyos derechos de explotación estaban reservados únicamente a las cooperativas pesqueras. No obstante, la compra-venta entre locales hizo crecer este mercado hasta convertirse en el más importante de la zona. Pero bueno, mejor que un local les cuente las bondades de este sitio. Tenemos el mejor marisco aquí en Ensenada. Marisco fresquecito, pulpo, almeja, camarón, ostión, payo de hacha. Mírame los mejores precios. Pescado ahumado, oiga, todo está en su paladar, fuera de serie, oiga. Nada como hablar con los vendedores en un mercado para conocer bien la cocina local. Por ejemplo, ¿quieren ideas de recetas con esta cabrilla fresca? ¡Solo pregunten! La cabrilla se puede freír, se puede hacer ceviche, se puede asar para caldo, como gusta hacer. Pues, el mercado es el atractivo turístico de Ensenada, desde hace muchos años. Y el que nos da de comer también. Isabelita, tantos pescados juntos suponen una novedad. ¿Y qué decir de bichos tan raros como son los pulpos? Así es, Isa. Para ti, Isa, te está dando de juguete. ¿Como sombrero? Isa, ¿cómo le hacen los pescaditos? Así le hacen los pescaditos, mi amor. La historia es que Isa piensa que los pescaditos le hacen así porque tiene unos pececitos de juguete que se meten en la bañera y le hacen burbujas. Y así por eso le hacen. Sí, mi amor. Además de dedicarle pedorretas al producto fresco, en el mercado Isa se lo pasó muy bien espantando gaviotas con su papi para luego hacer lo propio con las palomas del malecón. No sé si este es su pasatiempo favorito o más bien el de su papá. El malecón de Ensenada está a un corto paseíto del Mercado Negro y por las tardes se llena de ambiente alegre y el aroma seductor de elotes y churros. Isabelita aprovechó para practicar sus andares y disfrutar del solecito. De ahí nos fuimos al bonito Centro Social y Cultural Riviera. Con esta arquitectura española preciosa había que aprovechar a hacernos una sesión de fotitos. Avanzaba la tarde y el estómago empezaba a rugir. Optamos por una merienda cena en tres partes. Estando en la ciudad que da nombre a los famosos tacos de pescado estilo Ensenada, la primera parte de nuestra merienda cena será obligadamente un taquito de pescado. Para ello nos vamos al sitio con mejor reputación de toda la ciudad, los tacos Fénix. Si no eres de aquí, comes tacos de pescado, te aseguro que vas a regresar. La taquería recibe su nombre porque cuando abrió, al lado tenía a una tal ferretería Fénix que ya cerró hace décadas. Con el tiempo, los tacos Fénix se han convertido en una institución gracias a estos tacos de cazón rebozado y frito, perfectos para matar el hambre sin pasarse de calorías. Mira ese taco de pescado que se está comiendo mamá. Ella también quiere. Nunca suelo pedir taco de pescado porque no me gusta así como el taco empanizado. Ajá. Pero esto está fresquísimo, o sea, súper suave, no se siente así como fritanga, aunque lo es, y de la buena. Les pedimos la receta, pero claro, no nos la quisieron dar. No quisieron es un soltar. Secreto familiar que llevan casi 48 años manteniendo. Está claro que la clave es el rebozo ese, en el que le fríen. Hay quienes afirman que esta mezcla para rebozar tan suave está influenciada por el famoso tempura japonés, pues Ensenada recibió muchísima migración japonesa a principios del siglo XX. Y de esta taquería en la calle nos dirigimos a la segunda parada en nuestra merienda cena. ¡Vamos, vamos! ¿Pero a dónde me llevas? O sea, esto es un puerto industrial, containers, pues grúas, no veo... barcos. ¡No! Amigos, claramente que no. Este es un video sobre comida, así que vamos a ver el manzanilla.
Este es un restaurante, una de las propuestas modernas de Ensenada, una comida muy rica del chef Benito Molina. A ver qué tal está. Me han dicho que es precursor de la comida Bajamed. Se oye muy interesante ese concepto. Espero que sea un restaurante que conquiste mi corazón. Manzanilla, encontramos platillos preciosos como esta pesca del día, ese abulón minimalista, un fettuccine con salsa de erizo o estas almejas al vapor con chorizo. Pero en nuestro afán de explorar las influencias de Japón en la cocina de Ensenada, queremos probar este primo mexicano del sashimi. ¿Qué tal un tiradito de lobina? Tiradito es básicamente cuando rodajan así el pescado bien fresco, crudo, y lo sirven, pues en este caso me han dicho con aceite de oliva, con chile serrano picadito, con ajo y con una vinagreta de frambuesa. Y es muy típico esto de la Baja. ¡Salud! Está suavecito, tiene un pelín de toque dulce, que es lo de, yo creo que la vinagreta que le da. Ajá. O sea, un toque como tiene ese toque así como floral de la frambuesa y a la vez esa frescura del mar, está riquísimo. Hablando de la frescura del mar, ¿qué les parecen estas carreteras divinas bordeando el Pacífico? Ya emprendemos nuestro camino de vuelta a Tijuana, pero no sin antes degustar nuestra tercera y última parte de la merienda cena ensenadense. Para ello nos desviamos de la ruta escénica para visitar Punta Morro, un restaurante con una ubicación prodigiosa al borde del océano. Con las olas casi lamiendo los ventanales, ¿se les ocurre alguna manera mejor de disfrutar los sabores del mar? La casa recomienda estos sopecitos de chorizo de abulón. A ver qué tal. ¿Quién diría que el abulón, una criatura que se ve muy misteriosa y, uy, no sé, como que da un poco de miedo, sabría tan rica? Me gusta mucho la idea de hacer chorizo con pescado, porque si no me dicen que es pescado, sí sabe a chorizo así nomás, así como especiado, picantito. Aquí he de corregir a mi queridito esposo, porque el abulón no es realmente un pescado, sino este bicho extraño que ven por aquí. Se trata de un molusco primo de los caracoles de mar. Por su forma, hay quienes llaman a los abulones orejas de mar. Sí, hay que echarle un poco de imaginación. Pero miren, lo delicioso no se lo quita nadie. Así que con estos ricos abulones nos despedimos. Gracias por acompañarnos y gracias a Chicken of the Sea también por patrocinar esta aventura. Y nos vemos en la siguiente aventura en La Cuqueta. Adiós.